Durante la madrugada de este viernes, 29 de diciembre, al norte de Ciudad Obregón se registró un ataque armado al interior de una fiesta de 15 años en la que hubo por lo menos 6 personas sin vida, entre las cuales estaban 3 mujeres. 2 de ellas eran menores de edad. De manera extraoficial, se conoce que una de las víctimas mortales respondía al nombre de Paola y la otra de nombre Carmina, ambas de 14 años de edad. En cuanto a los masculinos, se conoce que uno de ellos fue identificado con el alias de El Guacho o El Soldado, mientras que de los otros ahora occisos no se sabe nada. De acuerdo con medios locales, fueron alrededor de 20 las personas lesionadas, las cuales fueron enviadas en vehículos particulares y otras en 5 ambulancias de Cruz Roja Mexicana que hicieron acto de presencia en la escena del crimen. Testimonios de testigos relatan que al principio fue una multitud de jóvenes y adultos celebraban los 15 años de una vecina. Comenzaron a pelearse tras una discusión, terminando algunas personas con severas lesiones, por lo que tuvieron que retirarse. Minutos más tarde, arribó un comando armado a bordo de unos vehículos pickup de color blanco, de los que descendieron sujetos no identificados que dispararon a quemarropa en contra de los asistentes. Luego de acabar con su ataque, los agresores se retiraron del sitio. Por su parte, el personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal comenzó con las indagatorias correspondientes para poder dar con el paradero de los incitadores de la violencia. Thank you.